Thank you. Well, I'm going to read the same chapter in Spanish. And as I believe that literature is almost is mostly a matter of music, I think you can maybe listen to that music, to this reading, without caring about meanings, no? Hay noches que me tiro en el pasto boca arriba y el cielo me deja tonta. Es una sensación que se prolonga por unos minutos y que después se deshace a fuerza de distracción o porque se vuelve triste. En un segundo voy y vengo de esa suerte de asombro en estado puro a una especie de introspección complicada. Son cosas que pasan más en el campo que en la ciudad, cosas que le pasan a la gente de la ciudad cuando está en el campo. Jaime sabía dormir temprano, se sentía muy bien. Yo estaba en esto de mirar el cielo cuando apareció Eloisa de sorpresa. Me asustó un poco. Dijo que venía a buscarme para ir a dar una vuelta. Por supuesto que ni le mencioné el episodio del establo, aunque no podía sacármelo de la cabeza por nada del mundo. A pesar de la lluvia de los últimos días, había llegado un calor desubicado con mosquitos y todo. Estábamos en la galería y Eloisa trataba de convencerme de tomar prestada la pick-up por un par de horas. No se va a enterar. Si nadie le cuenta, no tiene por qué enterarse, dice. Es una locura, digo yo, por decir algo. Pero no para, insiste, me irrita, se pone en adolescente caprichosa. Son las 12:45 y el aire alrededor no corre, está estancado, como un nubarrón bajo, rasante, plagado de luciérnagas y grillos sincronizados en un contrapunto matemático. Un segundo justo separa la chispa de unos del chirrido de los otros. No, le digo, no y dejate de joder. Quiero hacerle entender las razones, pero es imposible. Si escucha el ruido del motor, le va a dar un ataque, digo. Dale, dice. Vamos a divertirnos un rato y volvemos, no tiene nada de malo. Eloisa se queda en silencio, mirándome con cara de perro bueno, y sus últimas palabras rebotan en mi cabeza con dulzura. Dale, repiten sus ojos. Y esa mirada que me hipnotiza me hace sentir un pedazo de clavo en un campo imantado. Ojos furiosos, de nena perversa. Eso es, un perro bueno con ojos furiosos. Todo cambia en una fracción de segundo. Esa frase tan corta y simple, vamos a divertirnos un rato, me recorre el cuerpo como una droga potente, se transforma en lógica pura, en deber. Es así, medio tonto, las cosas revelan su otro lado, su costado inminente. Como esta pendeja que apareció en el momento justo, esta pendeja bruta, hermosa, elemental, que solo pienso en tocar, tocar y tocar, y sí. Hay que divertirse, vamos a divertirnos un rato y volvemos. Vamos, digo. Y entre las dos se nos ocurre una idea brillante para no despertar a Jaime. Hay que empujar la camioneta hasta la tranquera y ahí prendemos el motor. Eloisa se queda en la galería armando un porro. Yo entro a la casa en puntas de pie y me deslizo con movimientos de gato en dirección a la habitación. Uso dos dedos para entreabrir la puerta. Respiro lo indispensable. Tres pasos cortos hasta la mesa de luz del lado de Jaime. Palpo la superficie con delicadeza máxima. Distingo el manojo de llaves, lo levanto en tres tiempos mudos y vuelvo marcha atrás calcando el mismo recorrido. Jaime ronca suave con los pantalones puestos, sin enterarse de nada. Me visto oscura, sosteniéndome del marco de la puerta, me pongo un jean, una remera blanca y agarro los dos pares de botas de goma que siempre están en la esquina del ropero. Ahora que salí, mientras me seco la transpiración de la frente con el dorso de la mano, espío por el ojo de la cerradura. Nada. Pura oscuridad, ninguna señal que indique que Jaime se haya enterado. Me siento una perfecta ladrona. Afuera Eloisa ya se fumó medio porro, no se le nota, está curada, como dice. Me pongo las botas amarillas de Jaime, Eloisa se pone las mías. A las dos nos quedan igual de grandes. Eloisa me manotea las llaves de la camioneta, yo me demoro unos minutos exprimiendo lo que queda del porro y la alcanzo. Eloisa destraba el freno de mano y pone la palanca de cambios en punto muerto. Sabe lo que hace. Sin cerrar la puerta, se aferra al marco de la ventanilla y me hace una seña para que empuje. Llegar hasta la tranquera es una odisea, llena de barro, patinadas, caídas y risas ahogadas para no despertar a Jaime. Es una locura, no tiene sentido, me repito para adentro riéndome un poco sola. A mí el porro me pega. No damos más, nos quedamos sin fuerzas a pocos metros de la tranquera. De común acuerdo, nos recostamos a lo largo de la caja de la camioneta, boca arriba, de cara a las estrellas. El cielo se despejó, pero la luna no se ve. Eloisa saca otro porro, fumamos en silencio, dos pitadas cada una, hasta que
se acaba. Ahora sí, no me puedo mover. Cierro los ojos, que sea lo que tenga que ser. Eloísa saca energía de algún lado, siempre le queda algo. No la veo, pero sé que se para, se pone a saltar sobre el piso de la caja y a mí me explota la cabeza. Después se calma, se mueve, me intriga. Un minuto o una hora más tarde, un viento fresco me eriza los pelos de las piernas que no puedo acordarme cuando me depilé por última vez, y más arriba también. Ya no tengo puestos los pantalones, tampoco la bombacha. Estoy por abrir los ojos, pero Eloísa no me da tiempo. Me moja con la lengua esos huecos que se esconden entre la concha, el inicio de las piernas, el derecho y el izquierdo, primero uno, después el otro. Se aleja un poco, hace una pausa, sopla. Me llena con su aliento ardiente, vuelve a tomar distancia y está convirtiéndose en una experta. Tiene método. Pero enseguida se pierde, arremete con todo, lamiéndome como bestia el agujero del culo, la punta del clítoris, hambrienta, desbocada, y me mete los dedos. Uno, dos, todos los que puede. Otra vez una pausa y me pregunta con sorna, ¿querés que siga? Y yo me convierto en una sola súplica inarticulada, incapaz de decir nada. Estamos en el medio del campo. Entonces sigue, más frenética que antes, y yo que pensé que más no se podía, me traga, me come, me despedaza, abro los ojos y acabo aullando como una loca. En la madrugada volvió la lluvia y borró las huellas que habían dejado las ruedas entre la casa y la tranquera. Jaime intentó explicarse de todas las formas posibles el misterioso traslado de la camioneta. Me habré contagiado con tanto loco alrededor, pero apostaría lo que no tengo, que le dejé acá mismo. Dijo, y nos reímos a la vez. Thank you.